Daniel Finzi Pasca, director suizo, cofundador de la compañía Finzi Pasca, fundador del Teatro Sunil en 1983, desarrollando así en conjunto una técnica dramática denominada Teatro de la Caricia. Este libro es el resultado de una serie de conversaciones entre el autor y Daniel, un intento de espiar la cocina de un creador. Habla del teatro y del circo, del clown, el actor y la acrobacia, de la enorme complejidad que se necesita para hacer algo simple, de la identidad y el viaje, de las batallas cotidianas, del misterio o del imposible, o de la incoherencia de que este libro, aunque hable de Daniel, hable de ti. Cápsula 1. Alas en los pies. La obviedad de que necesitamos pisar la tierra para poder vivir, es decir, que nadie puede volar por sí mismo, nos hace olvidar que son infinitas las formas de caminar, de apoyarnos sobre el suelo. Sería interesante distinguir comunidades y personas por este patrón. Cuán fuerte o suave apoyan los pies al andar. Algunos van con paso firme, golpeando una y otra vez la tierra que nos alberga. Otros caminan como pidiendo permiso, y hay quienes andan como si estuvieran a punto de empezar a correr. Daniel cree que puede haber alas en los pies. Hay que entrenarse para que la realidad no pese, que sea un poco más liviana, ligera y simple en su infinita complejidad. El arte, la ficción, es el invento que nos hemos dado para esta tarea de estar ligeros. Ante tanta gente loca que se cree cuerda por estar siempre inmersa en la realidad y fiarse solo de lo que dicen los sentidos, y ante esos pocos locos que se han ido completamente de este mundo, el arte nos mantiene en ese espacio intermedio, nos muestra que nunca es buena cosa pisar con demasiada fuerza el suelo. ¿Qué es la acrobacia? El gesto acrobático, a diferencia del gesto gímnico, no necesita una evaluación, no se puede medir. Es algo simplemente mítico. Se hace gimnasia para un bienestar, una superación y perfección. La acrobacia viene de otro lugar del pensamiento, de algo mucho más profundo. ¿Por qué desde chico nos trepamos al árbol, caminamos desde el filo del cordón, llamamos a papá y le decimos mira y brincamos de la silla? Porque tratamos siempre de encontrar desafíos especiales. Lo que más me interesó del circo y me sigue interesando tiene que ver con esto. El acróbata es una respuesta al angelismo de los dioses. Los dioses tienen sus ángeles que bajan a decirnos cosas. Nosotros tenemos los acróbatas que se elevan hasta un punto del cielo y para lograrlo luchan contra las leyes de la física, desafían el miedo. El circo es una concentración de elementos míticos, la representación de reflexiones muy antiguas. Cada uno de nosotros es fascinado por distintos gestos acrobáticos. Descubrimos al principio que el cuerpo está pegado al piso y así empezamos a avanzar gestos que nos hagan volar. En el caso del clown Sunil, ¿cómo resumirías el punto de partida? Algunas escuelas parten del bufón o de la comedia del arte o del estudio de la locura. Mis referencias son algunos chamanes, algunos doctores y sobre todo la forma que tenía mi abuela de cocinar. Es el intento de encontrar la línea media que pasa entre la lógica y la incoherencia, las ganas de dar voz a los héroes perdedores, un tentativo patético de crear belleza, ligereza y poesía. El clown, como un chamán, como un doctor, como un bailarín y sobre todo como un cocinero. En el Sunil investigamos la forma y la base teórica de esta capacidad, cómo construirla. Parto de una idea guía, nunca estar en el gesto que tú estás cumpliendo, nunca estar donde se está. Es un enfoque distinto a muchas otras escuelas. Creo que se tiene que estar siempre alrededor del gesto principal. No importa sentir, vivir una emoción, sino percibir continuamente el efecto que se provoca. Yo me muevo así en el escenario, observando lo que provoco. Si pongo mi mano sobre una fuente de luz y una pared blanca, al mover los dedos, creo la ilusión de un perro que está ladrando. Puedo darle voz, hacerlo hablar. Al transformar mi mano en un perro, no importa si siento una perreidad surgir de mi alma, lo que importa
es la posición de mis dedos en relación a la fuente de luz y la pared. No miro mi mano, sigo observando la pared, el efecto que mi gesto proyecta. Y miro al público, su ánima y sus ojos. Continúo a adaptarme para lograr que ellos miren un perro y no a un extraño entrecruzarse de dedos proyectados como sombra sobre una superficie blanca. Un truco de magia clásica consiste en colocar pañuelos sueltos de distintos colores sobre la mano y cerrarla. Con la otra mano, el mago empieza a tirar y resulta que todos los pañuelos están de repente atados entre sí. Este truco es una metáfora de lo que realiza un buen artista. Su tarea es ligarnos con aquello que desconocíamos o habíamos olvidado. Sentarse en la butaca del teatro, el circo o el cine, del mismo modo que contemplar una pintura, una canción o un libro. Es entregarse al misterio de que el artista logre unirnos con una historia del mismo modo que el mago enlaza los pañuelos. Nos identificamos con lo que tenemos enfrente y esa unión es un nudo que, paradójicamente, desata algo en nosotros. Un velo se pone entre el público y tu alma. Se necesita aprender pronto el pudor. Se necesita evitar perderlo inmediatamente. No es entonces necesario retorcerse de dolor en la pista. El agua, como lluvia, puede bajar de los ojos sin que el alma se destroce. Mejor que el alma esté vigilante, atenta a lo que ocurre entre los espectadores. El alma debe volar entre el público. Las lágrimas de los espectadores deben ser verdaderas. Pagan por llorar, por reír, para conmoverse mecidos por nuestro gesto. Daniel Finzi Pasca, La Tromba Rosa, 1999.